Se llevó a cabo este martes la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación de Michoacán, encabezado por autoridades estatales encargados de la materia. La secretaria de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, señaló durante su intervención que el objetivo de dicho acto es analizar los retos de la educación, la evaluación docente y la propuesta de instalación del Consejo Estatal para la Educación. Me da mucho gusto que hoy, en torno a esta mesa, se reúnan personalidades tan importantes para el Estado de Michoacán, preocupados por uno de los temas más sensibles que ocupan la agenda pública hoy día, en la educación precisamente. De acuerdo al registro de asistencia, me informan que tenemos el quórum y estamos, en consecuencia, en condiciones de declarar instalada la presente sesión extraordinaria del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación del Estado de Michoacán. Iniciamos con el desahogo de la misma. A todos los consejeros e invitados, muchas gracias por su asistencia y voluntad para seguir trabajando en bien de la educación de nuestras niñas, de nuestros niños, de los jóvenes de Michoacán. También estuvo presente el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, quien externó su preocupación ante las penosas estadísticas que acogen a Michoacán, señalando que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en reprobados de secundaria. Además, refirió que se dejó un déficit de 5,000 millones de pesos para una nómina magisterial. Traemos el mayor problema de finanzas públicas asociado con la inversión, para no llamarle gasto, con la inversión en materia educativa. El Congreso del Estado, cuando aprueba el presupuesto, de entrada deja un déficit financiero que rebasa los 5,000 millones de pesos solo para nómina magisterial, no para otra cosa. Los déficits en los presupuestos son aceptables y dicen los economistas que hasta bueno, cuando es para inversión productiva, para generar desarrollo, pero no cuando es para gasto corriente y tampoco lo es cuando es para pagar nómina, para pagar salarios. Asimismo, el mandatario estatal celebró que el pasado 22 de noviembre se haya realizado la evaluación docente, aunque no como se tenía planeado, esperando que en febrero del próximo año se concluya con la segunda etapa de manera favorable, ya que el gobierno federal da órdenes de quienes no se evalúen, se den de baja. El gobierno del estado que yo encabezo no tiene fobia con nadie ni trae alguna cuestión específica en contra de algún movimiento social. Pero lo que sí tengo es la responsabilidad, por un lado, de cumplir la ley y hacerla cumplir, y por el otro lado, la responsabilidad moral de que la única herencia segura que les podemos dejar a las presentes y futuras generaciones es una educación de calidad. El consejo se llevó a cabo en las inmediaciones de Casa de Gobierno. Con imágenes de Óscar Carvajal, informó para Grupo Mármor, Andrea Carranza.